Hoy vamos a hablar del Baby Lead Weaning, que en los últimos años ha cobrado creciente interés debido a los cambios en la forma de introducción de la alimentación complementaria. ¿Qué es el Baby Lead Weaning o BLV? Pues la traducción más correcta sería alimentación guiada por el bebé. Es el propio niño el que decide qué come y cuánto come de los alimentos que les ofrece la familia colocados alrededor en la trona. ¿Cuándo hacer este Baby Lead Weaning? Pues para poder llevar a cabo son necesarios ciertos hitos del desarrollo, deben de estar presentes, como por ejemplo, el niño debe sentarse de forma estable, debe tener un interés activo por la comida y sobre todo, lo más importante, tiene que ser capaz de coger la comida con la mano y llevársela a la boca. ¿Cuándo aparecen estos hitos? Pues suelen aparecer sobre los 6 meses, con lo cual haremos este método a partir de los 6 meses, siendo variable de un niño a otro. ¿Y cómo lo haremos? Pues inicialmente empezaremos con texturas más blanditas y formas alargadas, tipo palito, que el niño pueda coger más fácilmente y evitando ciertos alimentos como frutos secos, que ya sabemos que están prohibidos hasta los 5 años, verduras crudas como zanahoria o guisantes, frutas crudas como manzana, uvas, cerezas y por supuesto pues golosinas, caramelos y este tipo de alimentos. Evitando esto, el orden de introducción del resto de alimentos es más preferencia de la familia y de los gustos del niño que de llevar un orden establecido. ¿Qué ventajas tiene el Baby Lead Weaning? Pues fomenta la autonomía y el desarrollo de ciertas habilidades por parte del niño, favorece el mantenimiento de la lactancia materna, favorece la introducción de sólidos y el llevar una alimentación más sana y variada y disminuye la percepción por la familia del niño mal comedor. Como inconvenientes, pues podríamos tener algún déficit nutricional si el niño no ingiere cantidades suficientes, como por ejemplo de hierro, pero esto se solucionaría pues priorizando la introducción de alimentos ricos en hierro, como la carne, el pescado, huevos, legumbres. Otro inconveniente podría ser que la alimentación fuera poco variada o insana, pero eso depende más de la familia. Y el que más preocupa o suele preocupar a los padres es el tema del atragantamiento, que eso se solucionaría pues esperando a que el niño tenga el desarrollo psicomotor adecuado, vigilando siempre al niño mientras come, no es una alimentación para ir con prisas y lo más importante pues evitando los alimentos y las formas que hemos comentado más peligrosos. Así que, ¿todo niño puede hacer el BLV? Pues en principio sí, quizá con la excepción de grandes prematuros que a los 6 meses de edad cronológica puede que no tengan la madurez necesaria y niños con patologías neurológicas o del desarrollo psicomotor. Por eso en nuestra consulta podemos valorar con cada familia el momento de introducción más óptimo de la alimentación complementaria en cada niño.